Entonces, just let me check something. Okay, for the ones who are joining, welcome. Para los que se están uniendo, bienvenidos. Good evening. I hope you're doing well. Bueno, just let me know si recibieron las diapositivas, si las pueden abrir. Yes or no? ¿Pueden abrir las diapositivas que les envié? No. No las. Okay, let me check. Vamos a revisar. Pueden ver. Oh, so, ¿sí las recibieron o oh, no? Let me check. Sí las recibimos, bueno, pero no se puede abrir. Okay, let me see. ¿Qué les aparece cuando la intentan abrir? ¿Qué es lo que les aparece? Yo sí lo puedo abrir. Okay, let me see. Yo también, pero ya lo abrí. Yo también. Okay. Entonces, puedes tratar de descargarlo one more time, una vez más, tal vez en esta vez sí. Sí puede que veas algo como una diapositiva blanca y una diapositiva negra, pero es que así es en realidad la presentación. Así que déjame saber si la puedes abrir para así puedo ver si... Le doy descargar, pero no me sale. Ok, let me try to... Déjame intentar enviarla una vez más. A ver si se puede en este caso. Ok. La envié de nuevo, no sé si puedes, si la recibiste, si la puedes abrir. Let me see, let me know. Sí, hoy sí. Ok, perfect. Así que ya estamos listos, ¿verdad? Bueno, espero estén listos. Ok, una vez más, guys, welcome, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Thank you so much, I appreciate it, lo aprecio mucho. Así que vamos a comenzar con la clase de este día. Y pues, como pueden ver ahí, tenemos la primera, que es welcome. Y tenemos un warm-up activity. Si ustedes pueden ver ahí la diapositiva que está en color negro, tenemos una actividad para romper el hielo, right? Y tenemos un WH question quiz. Tenemos un quiz sobre las WH questions. Entonces, eso se los voy a mostrar ahorita mismo. Y en este caso no es como el memory game. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar la respuesta correcta. Eso es lo que vamos a hacer. Son nada más 5 preguntas y son relacionadas al tema de las WH questions o las WH words que utilizamos para las preguntas. Así que vamos a iniciar. Ok, acá lo tenemos, el quiz, y vamos a empezar. Ok, there we are. Tenemos la primera pregunta. And it says, we use this WH word to ask about time. Tenemos 4 opciones por acá. ¿Cuál creen que es? Tenemos when, what, who, and where. Dice, we use this WH word to ask about time. ¿Cuál de esas 4 es la correcta? Which one? What do you think? What? 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 Are you sure? Yes, what time is it? What time is it? Ok, en este caso lo vamos a ver en una de las clases, lo vamos a ver el relacionándonos con el what time is it. Esta es una excepción, pero en realidad la que usamos para preguntar sobre el tiempo, ok, utilizamos what time is it para la hora exactamente. Para el tiempo es how. Are you sure? How? Tenemos yes. Acá. Tenemos no, when. When. It's when. When. It's when. Are you sure? When. Ok. Yes. Ok, vamos a ver. Al final nos va a decir si tenemos correcta la respuesta, right? Entonces, acá colocamos when.
We're going to the next one. We use this WH word to ask about people. Y tenemos las cuatro opciones ahí. Yes, tell me. Sí, dime, Jessica. Eso que nos está enseñando está en lo que nos mandó. En lo que les mandé en el PDF. No. No. No, no está ahí. Esta es una actividad interactiva. Ahí nada más dice el warm-up activity, que es la segunda diapositiva. Ajá. No, don't worry. Este lo tengo yo, esta actividad. Así que, pero yo, si gustan, yo se las puedo enviar también. No hay problema. La cosa es que lo vamos a hacer juntos acá. Tenemos la pregunta, and it says, we use this WH word to ask about people. ¿Cuál es? Who, it's where, who. Who's, or how. Okay, who. Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes, who? I agree. Okay, excellent. Let me see. Okay, we have the next one. We use this WH word to ask about reasons or causes. We have why, who, because, and which. We use this WH word to ask about reasons or causes. What do you think? It's why. Why? Are you sure? Yes, I'm sure. ¿Los demás están de acuerdo? Okay. We're going to select. Okay. Acá está la pregunta y dice, we use this WH word to ask about reasons or causes. Utilizamos esta palabra WH para preguntar sobre razones o causas. Tenemos why, who, because, and which. Ezequiel dijo why. ¿Están de acuerdo que es why? Yes, it's why. Okay, perfect. We are going to continue. We use which to ask about choices, people, time, or place. ¿Cuál de esas cuatro es la correcta? Utilizamos which para preguntar sobre choices, people, time, or place. ¿Cuál de esas sería la correcta? What do you think? Choice. Yeah, can you repeat? Yeah. People. Okay, we have one for people. ¿Alguien piensa diferente? What is the meaning of choice? Choices es selecciones, decisiones, right? Choices. Oh, it's choices. Okay, we have choices. We have people. What else? What do you think? It's choice. Choices, porque okay. En elecciones, pues allí va nomás, creo que cosa. Okay, great. Okay, we have the last one. We use where to ask about places, time, reasons or causes, or people. Utilizamos where para preguntar sobre places, time, reasons, people. ¿Cuál de esas cuatro? It's for places. 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 Yes, someone else? ¿Alguien más piensa diferente? Okay, let's move with places y vamos a ver el resultado. Excellent. We have, las tenemos correctas todas. El caso de which es para preguntar sobre cuál, significa cuál, pero cuando ponemos a la gente a decidir o cuando nos ponen a decidir, ¿verdad? Tienen que haber opciones, choices. Okay, guys, thank you so much for your participation. Ahí teníamos eso siempre con el objetivo de que ustedes recuerden, pues, lo de la clase anterior. Así como les dije que podían estudiar y el resto. Ok, ahora tenemos otro tema. Ok, siempre vamos a relacionarnos con los temas que vimos anteriormente, porque de eso se trata la sección, ¿verdad? Entonces, este tema es otro,
pero lo vamos a tratar de relacionar con lo que hemos visto ya. Entonces tenemos el topic que dice Descriptions, Adjectives to Describe People, de la sección número 3, Where Are You From? Estamos en la sección número 3. Y tenemos Descriptions, Adjectives to Describe People. Tenemos las descripciones, ¿verdad? Adjetivos para describir a las personas. Eso es, de eso se tratan. Entonces, acá tenemos una definición de qué son los adjetivos. ¿Qué son? What are adjectives? An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Dice que los adjetivos son palabras que modifican o describen al sustantivo o el pronombre, o sea, al sujeto, ¿verdad? Tenemos que los adjetivos pueden ser utilizados para describir la calidad, para describir las cualidades de alguien o algo, independientemente si es en comparación a algo más. Entonces, en resumen, los adjetivos son palabras para describir o modificar al sujeto. Tenemos un ejemplo. Examples, it says, I like old houses. I like old houses. ¿Qué estamos haciendo? Estamos describiendo la casa, ¿verdad? ¿Y qué estamos diciendo de la casa? Do you know the meaning of this word? ¿Saben el significado de esta palabra? Old. Vieja o viejo. Okay. Okay, I like old houses. Me gustan las casas viejas, right? I like old houses. Estamos describiendo la casa, ¿verdad? Esto es un adjetivo, miren. Todas las palabras que utilicemos para describir un sustantivo o un sujeto nos ayudan, pues, a darnos más contexto de este dicho sustantivo. Acá tenemos otro. The boy is tall and skinny. The boy is tall and skinny. Tenemos que el chico es alto y delgado. Acá tenemos una regla, miren, espera, aquí necesito que prestemos atención. Ok, dice, adjectives to describe are always before the subject. Los adjetivos para describir siempre están antes del sujeto. Entonces, si se fijan acá, tenemos el sujeto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? I like old houses. Las casas. Ok, las casas, ¿verdad? Podemos decir que este es el sujeto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de adjetivos, lo que se esté describiendo, ese va a ser el noun, el sustantivo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el sustantivo casas, old houses. Entonces, acá tenemos uno, bueno, si se fijan, este sigue la regla de ahí, ¿verdad? Que dice que los adjetivos para describir van siempre antes del sujeto. Aquí dice, before the subject. Entonces, este está así. Pero, ¿qué sucede cuando lo tenemos que utilizar después del sujeto? Acá el sujeto es the boy. ¿Qué sucede? ¿Qué ven de diferente en esta oración? ¿Qué más ven? O sea, ¿qué más ven aparte del sujeto, the boy, y de los dos adjetivos, que es tall and skinny? ¿Qué más pueden ver? Ahí está el verbo to be. Exactamente, ahí tenemos el verbo to be. Ese es un requisito para poder utilizar los adjetivos después del sujeto. Porque lo podemos utilizar de ambas formas. En este caso, antes del sujeto, y en este, pues, lo podemos utilizar después del sujeto, pero tiene que llevar el verbo to be. Eso es esencial para que gramáticamente esté correcta la oración. Entonces, do you have any question about
¿Tienen alguna pregunta de esto, poquito que vimos? ¿De qué son los adjetivos? Y de esas dos cosas que les dije, de esos dos usos que se les pueden dar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No puedes repetir que se me cortó la llamada y ahorita acabo de entrar. Excelente, no problem. Ok, tenemos acá una vez más los adjetivos. Adjetivos hay muchos en inglés, pero los adjetivos para describir son aquellas palabras que modifican o describen al sujeto, o sea, al sustantivo, al sujeto o el pronombre. Dice que los adjetivos pueden ser utilizados para describir cualidades de alguien o de algo, independientemente si está comparándolo con algo más. En este caso, tenemos dos usos de los adjetivos. Como les mencioné, tenemos este de I like old houses, que podemos, la regla dice que hay que utilizar los adjetivos antes del sujeto, o sea, antes del sustantivo, ¿verdad? Y el sustantivo acá es houses. Entonces, acá tenemos el adjetivo. Significa que está antes del sujeto, está siguiendo la regla. Pero cuando lo tenemos después del sujeto, aquí el sujeto es the boy, lo tenemos después, la condición para utilizar los adjetivos después del sujeto es que tienen que llevar el verbo to be. The boy is tall and skinny. Ese es un requisito para poder utilizarlo. Bueno, eso es lo que tenemos para esta diapositiva. Yes, tell me. What is the meaning of skinny? Skinny. Okay, es delgado. Delgado. Ya vamos a ver más adelante porque incluso hay como tres adjetivos para describir a las personas delgadas porque va como en niveles, ¿verdad? Delgado, muy delgado, delgado alto y así. En este caso, skinny es, vale, tenemos una palabra que dice thin, que significa delgado también, pero skinny es un poco más delgado que thin, skinny. Y esta es alto. El chico es alto y delgado. Esto es lo que tenemos ahí. Ok, entonces vamos a continuar. Y dice que los attributive adjectives modify more than just people, including observations, size, shape, age, color, origin, material, and qualifier adjectives. This means that they are not limited to describing just personality, but also things like fabric, vehicles, towns, and more. Basically, any noun, okay? Acá tenemos la regla en general, bueno, la definición en general. Dice que los adjetivos atributivos, o sea, los de para describir, los que utilizamos para describir, modifican más que solo a las personas, o sea, no solo podemos utilizarlos para describir a las personas, incluyendo observaciones como el comportamiento, podemos utilizarlos para describir el tamaño, la forma, la edad, el color, su origen, el material y adjetivos cualificativos que son también los de la personalidad, ¿verdad? Entonces tenemos, esto significa que no se limitan nada más a describir la personalidad, sino que también cosas como, por ejemplo, la tela, vehículos, pueblos y mucho más. Básicamente cualquier sustantivo podemos utilizar los adjetivos. O sea, los podemos utilizar con personas y con cosas. Con vehículos, con pueblos, con lo que sea, podemos utilizarlo. Entonces, eso es importante que lo sepan, esto de los adjetivos atributivos, o sea, los adjetivos para describir, que no solamente son para personas, ¿verdad? O sea, cuando decimos para personas, ¿a qué nos podemos referir? Significa que podemos describir physical features, o sea, características físicas, and also we can describe personality, podemos describir personalidad. Entonces, pero
no se limita a eso, ¿verdad? Nosotros podemos describir hasta la piedra que está por allá, podemos decir que es de color gris, que es dura, que es grande, que es pequeña. Esos son los adjetivos atributivos o los adjetivos para describir. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, ahora que ya tenemos la definición, ¿verdad?, de estos adjetivos, lo que vamos a hacer es que vamos a ver los más básicos. Estos son unos de los más comunes que podemos encontrar o de los que hemos escuchado. Entonces, dice to describe physical features, para describir características físicas. Tenemos tall, que significa alto. Tenemos short, que significa bajo. Esto también puede significar corto, ¿verdad? Pero cuando lo estamos utilizando para describir el físico de alguien, significa bajo. Alto, bajo. Tenemos thin, el que les decía. Tenemos thin, que significa delgado. Tenemos acá, tenemos el skinny, que es un poco, que es más delgado. Pero, ¿cómo les puedo decir? Esta es más utilizada para los cuerpos, o sea, para describir cuerpos, que thin. Thin, bueno, sí la podemos utilizar, pero es mucho más común escuchar skinny, pero skinny es un poco más delgado que thin. Este es delgado, este es un poco más delgado que este. Tenemos fat, que pues lo utilizamos para sobrepeso, something like that. Tenemos, bueno, tenemos thin, fat, tenemos small, small, que es pequeño o pequeña, o sea, pequeñito. La diferencia de esto, este es bajo, de estatura, pequeño, de tamaño, small, small. Tenemos big, big significa grande, ¿verdad? Grande. Tenemos pequeño, small, big, grande. Tenemos young. Young significa joven. Young. Y old significa viejo o vieja. Old. Young, old. Y pues ahí tenemos, estos son los más comunes para describir características físicas, ¿verdad? Hay muchísimos, muchísimos adjetivos para describir el físico. Simplemente que estos son los más comunes. Entonces, acá tenemos to describe physical appearance. Esto puede sonar igual, ¿verdad? Pero cuando decimos physical features, estamos tratando de describir algo más específico, ¿verdad? Physical feature, porque si decimos la estatura, bueno, es tall, es alto. Si decimos... bueno, sobre lo del tamaño, es big or small, es grande o es pequeño. Estas son cosas más específicas, por eso utilizamos esos de acá. ¿Qué sucede cuando no lo queremos hacer de manera específica, sino que de manera general? Entonces, para eso nos movemos a esta que dice apariencia física. Physical appearance es más que todo eso, es como... haciéndolo más general, ¿verdad? Una palabra para describir a las personas, algo así. Pero el físico siempre, esto siempre es del físico. Bueno, no del físico, no todas son del físico, porque ya vamos a ver lo que significan, pero ahí tenemos unas de las más comunes. Tenemos attractive, atractivo o atractiva. Tenemos beautiful, beautiful, que es hermoso o hermosa. Tenemos charming. Charming significa encantador o encantadora. Charming. Tenemos cute. Cute, que significa lindo o linda, ¿verdad? Cute. Lindo o linda. Tenemos elegant. Elegant significa elegante. Elegant. Tenemos glamorous. Glamorous significa glamuroso o glamurosa. Tenemos handsome. Handsome lo utilizamos para los caballeros, nada más. Solo para los caballeros. Okay, yes. We are going to use it for gentlemen.
for men only, para los caballeros solamente, handsome. Ok, significa guapo. Entonces tenemos lovely. Lovely es como encantador, pero podemos decirlo que es como tierno o tierna. Lovely, lovely. No es lovely, es lovely. Así, lovely. Tenemos ugly. Ugly significa feo o fea. Eso acuérdense que estamos utilizando para apariencia física en general. Ugly. Tenemos, no simplemente puede ser utilizado para el físico, ¿verdad? Sino que también para personalidad. Tenemos classy. Classy es con clase. Ese adjetivo se parece a glamorous, pero este es glamuroso y este es con clase. Classy. Y tenemos este de acá que dice sophisticated. Sophisticated es sofisticado o sofisticada, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los adjetivos para describir physical appearance. Significa que es un poco más general, ¿verdad? Esto es más específico porque estamos hablando de algo en específico. Por ejemplo, estamos hablando de la estatura, estamos hablando del color del cabello, estamos hablando de la edad. Entonces, y este es más general, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les pregunten a ustedes, how is she like? ¿Cómo es ella? How is she like? Y ustedes necesiten describir a la persona, oh, she is a tall and young girl. Ella es una chica alta y joven. Así podemos utilizarlo porque son cosas más específicas. Pero ¿qué hay cuando nos preguntan sobre algo más como de apariencia? ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, podríamos utilizar how she looks like, cómo se ve ella. O también podemos decir how is she like, cómo es ella. Podemos decir she is attractive, she is beautiful, she is lovely, she is sophisticated. Eso de esa forma podemos utilizar estos adjetivos. Bueno, ahora que ya tenemos estos de acá, después, bueno, ahorita le voy a terminar de explicarles sobre los negativos, ¿verdad? Y luego vamos a regresar a pronunciar estas palabras porque I want to hear from you. I want to hear your pronunciation. So, let me continue with this one. Voy a continuar con los adjetivos negativos. ¿Qué sucede? Tenemos, así como tenemos adjetivos positivos de cosas buenas, tenemos los adjetivos negativos. En este caso, me pareció importante traérselos por si ustedes ven estas palabras en cualquier lugar. Bueno, tenemos los adjetivos negativos, right? Y dice, tenemos el primero, aggressive. Aggressive significa agresivo o agresiva. Aggressive. Tenemos boring. Boring significa aburrido o aburrida, right? Boring. Tenemos esta de acá, anxious. Anxious, ansioso o ansiosa. Anxious. Tenemos arrogant. Arrogant, arrogante, right? Acá tenemos la otra, bad tempered. Bad tempered es un mal temperamento, right? Mal temperamento. Tenemos silly. Silly es como torpe, something like that. Silly. Por eso les digo, son negativos. Acá tenemos otro que dice cynical. Cynical, pues significa cínico o cínica. Tenemos rude, rude, que es grosero o grosera. Tenemos defensive, defensive, defensivo o defensiva, right? Tenemos careless, careless, significa descuidado o descuidada. Careless. Tenemos dim, dim. Significa oscuro o en este caso refiriéndose a personalidad, ¿verdad? Oscuro. Tenemos
dishonest, deshonesto. Tenemos impolite. Tenemos impolite, que significa maleducado, right? Maleducado o maleducada. Tenemos impulsive, que significa impulsivo o impulsiva. Inconsiderate significa desconsiderado o desconsiderada, right? Tenemos indeciso o indecisa. Indiscreet, que significa indiscreto o indiscreta. Inflexible significa que no es flexible, right? No es flexible, es una persona muy tough, muy dura, right? For decisions, para las decisiones. Inflexible. Tenemos intolerant. Intolerant significa intolerante. Acá tenemos la otra. Tenemos nervous, nervioso o nerviosa, right? Nervous. En este caso, nervous lo utilizamos, en English se utiliza un poco más para ira, right? Para cuando se trata de ira, rage. Las personas que padecen mucho como de ira le dicen nervous porque se ponen muy nerviosos. Tenemos obstinado u obstinada, right? Tenemos overcritical significa sobrecrítico o sobrecrítica. O sea, una persona que no es que critique mucho, ¿verdad? Pero es una persona que exige mucho, sobrecrítico. Tenemos cruel significa cruel, cruel. Tenemos lazy, que significa perezoso o perezosa, right? Lazy. Tenemos loud, significa ruidoso o ruidosa, ¿verdad? Loud. Tenemos pessimistic, pesimista. Personas pesimistas, right? Que nunca nada está bien. So, those are the negative adjectives. Esos son los adjetivos negativos. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos adjetivos negativos? ¿Algo? Pronunciation, meaning, significado, la pronunciación. ¿Algo? ¿Una pregunta? Sí, la pronunciación. Ok, ¿de cuál? ¿De cuál tiene? ¿O de la mayoría? De mayoría. Ok, don't worry. Ok, está bien. En este caso, bueno, hay algunas palabras que ustedes pueden como deducir qué significan, ¿verdad? Porque se parecen mucho a las palabras en español. Por ejemplo, esa de cynical, pues ustedes pueden deducir qué significa, igual que aggressive, saben qué significa agresivo, ¿verdad? Entonces se las voy a repetir una vez más para que tengan, si escuchen bien la pronunciation, la pronunciación. Entonces tenemos la primera por ahí, aggressive, significa agresivo, agresiva, boring, aburrido o aburrida. Tenemos anxious, ansioso o ansiosa, arrogant, arrogante. Tenemos bad tempered, mal temperamento, silly, que es torpe. Tenemos cínico o cínica. Tenemos rude, que significa grosero o grosera. Tenemos defensive, defensivo o defensiva. Tenemos careless significa descuidado o descuidada. Tenemos dim
dim significa oscuro u oscura, right? Siempre personalidad. Dishonest, dishonest, deshonesto, deshonesta, right? Tenemos impolite, impolite, maleducado o maleducada. Tenemos impulsive, impulsive, que significa impulsivo o impulsiva. Inconsiderate, inconsiderate, desconsiderado o desconsiderada. Indecisive, indecisive, indeciso o indecisa. Indiscreet, indiscreet, indiscreto o indiscreta. Inflexible, inflexible, que no es flexible, right? Intolerant, intolerant, intolerante. Tenemos nervous, nervous, significa nervioso o nerviosa. Obstinate, obstinate, obstinado u obstinada. Overcritical, overcritical, que es sobrecrítico, como sobreexigente o muy exigente, right? Cruel, cruel, significa cruel. Lazy, lazy, que es perezoso o perezosa. Loud, loud, es ruidoso o ruidosa. Pessimistic, pessimistic, pesimista, right? Así que esos son los adjetivos negativos para describir personalidad, personalidad, right? Entonces, ¿por qué no utilizamos, verdad, adjetivos? Bueno, sí existen, pero nosotros no los vamos a utilizar, los adjetivos descriptivos, de manera negativa. Nada más por personality, porque sí podemos describir la personalidad de las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos acá para describir, bueno, en este caso les dije para describir a las personas, pero de manera de la personalidad, ¿verdad? Acá tenemos que podemos describir características físicas y ahí están esas, de esas más comunes. Acá es para describir apariencia, que es más general, ¿verdad? No nos vamos, cuando utilizamos estos, no decimos mucho, ¿verdad? Como que cosas específicas. Y pues aquí están los negativos. What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahí tenemos ese cuadrito, ustedes lo pueden ver en su diapositiva. Tenemos esa actividad. La cosa es que lo que vamos a hacer, let me see, vamos a observar esa imagen, vamos a leer lo que dice ahí y vamos a, aquí, vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los que van para personalidad y los que van para apariencia. Entonces, acá tenemos mezclados, acá están mezclados. So, we are going to, vamos a observar la imagen primero, right? Ustedes la tienen ahí. Tenemos una descripción para cada una de las personas que están ahí. Ok, voy a empezar. Tenemos, he's really tall. Esta de acá, he is really tall. Él es realmente alto, right? He is really tall. Y acá tenemos lo contrario. He is short. He is short. Él es bajo. Él es bajo. She is a little heavy. Ok, en este caso les voy a comentar un poquito sobre cuando dicen little heavy. Se refiere al peso, right? Que es un poco pesada, pero refiriéndose al peso. A eso. She's a little heavy, que es la chica de acá, right? Tenemos este de acá. She's thin. Ella es delgada. She's thin, que es la de acá, right? Tenemos he's handsome. He's handsome. Él es guapo. He is handsome. Tenemos esta de acá. She's very pretty. She's very pretty. Ella es muy bonita.
She's very pretty. Y juntos, they are good looking. They are good looking. Ellos se ven bien. Ellos se ven bien. Good looking es se ve, verse bien, right? Eso significa. Ok, tenemos acá a este de acá, a esta persona de acá. He's quiet. He is quiet. Él es tranquilo. Él es tranquilo. Quiet puede ser también como quieto, como serio, con respecto a quedarse nada más así, ¿verdad? Quiet. Tenemos she's talkative. She's talkative. ¿Qué significa? Ella es hablantina, podríamos decir. Así. Ella es elocuente, hablantina. O sea que habla mucho, right? She's talkative. Tenemos este de acá. La niña de acá dice, she's really friendly. She's really friendly. Ella es realmente amigable. She's really friendly. Tenemos la niña de acá. She's serious. She's serious. Ella es seria. Ella es seria. Tenemos al payaso de acá, the clown. Tenemos, he's funny. He's funny. Él es divertido. He's funny. Y acá tenemos la última y dice, she's shy. She is shy. Ella es tímida. Ella es tímida. Entonces, bueno, tenemos ahí esos adjetivos. Tenemos tall, tenemos short, tenemos little heavy, tenemos thin, tenemos handsome, tenemos pretty, tenemos good looking, tenemos friendly, tenemos quiet, tenemos talkative, tenemos shy, tenemos serious y tenemos funny. Tenemos varios ahí. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es que en este cuadrito de acá vamos a hacer, o sea, vamos a rellenarlo. En este caso, no lo vamos a rellenar así, sino que podemos utilizar el micrófono o podemos utilizar el chat para escribir. O sea, la cosa es que llenemos la parte de personalidad con los adjetivos que corresponden ahí. Y la parte de apariencia. ¿Qué significa? La personalidad y el físico. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, o sea, vamos a colocar el adjetivo que hable de personalidad, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a buscar los adjetivos de personalidad. Adjetivos de personalidad. Quiero ver si me pusieron atención cuando les dije. Tenemos el primero. Ok, tenemos the first one. He's really tall. He's really tall. ¿Eso es de apariencia o es de personalidad? Es de apariencia. Apariencia. Ok, excellent. He is really tall. Él es muy alto o es realmente alto. Está hablando de la apariencia, right? Ok, entonces eso es lo que tenemos. Bueno, al final lo vamos a hacer. Al final se lo voy a colocar en el chat. Dice, he's short. He's short. ¿Ese es de apariencia o personalidad? Apariencia. Apariencia también. Llevamos dos for appearance. Llevamos dos para apariencia. Ok, tenemos el otro que dice, she's a little heavy. She's a little heavy. ¿Es de apariencia o de personalidad? Apariencia. Right, excellent. Entonces llevamos tres para apariencia. ¿Qué tal esta? Que dice, she's really friendly. She's really friendly. What do you think? Personalidad. Ok, personality, right? Personality. Ok, tenemos tres para apariencia y tenemos uno para personality. Ok, what about the other one? It says she's
thin. She's thin. It is for appearance or personality. Appearance. Appearance. Así lo vamos a decir. Appearance or personality. Ok. Entonces tenemos four para appearance y tenemos one for personality. Tenemos la siguiente que dice, he's handsome. He's handsome. Esto es para appearance or personality. Appearance. Appearance, right. Excellent. Entonces tenemos ahí, ya tenemos 5 for appearance and 1 for personality. Okay, let's move to the next one. She's very pretty. She's very pretty. Is this for appearance or personality? Appearance. Appearance, too. Excellent. Tenemos appearance, right? Entonces, ya tenemos bastantes para appearance. Y tenemos este de acá que dice, they're good looking. They're good looking. It is for appearance or personality? Appearance. Verse bien. Okay, now we have he's quiet. He's quiet. Is this for appearance or personality? Personality. Personality, right? Excellent. Personality. Okay, we have the other one. She's talkative. She's talkative. She's talkative. Personality, right? Excelente. Personality. What about the other one? She's serious. She's serious. Personality, right? Excellent. And here we have his pony. Is this for appearance or personality? His personality. Okay, great. And here we have the last one. Is this, she is shy. Este es para personalidad or appearance? Personality. Okay, personality, right? Entonces ahí tenemos, bueno, ahí ya lo hicimos así de manera oral, pero en este caso, como siempre me participan los mismos, right? Don't worry, lo que vamos a hacer este cuadrito, o sea, no lo vamos a hacer así, no lo vamos a escribir, no lo vamos a anotar, pero vamos a hacer nuestro propio cuadrito, nuestro propio chart. La cosa es que, en este caso ahorita, esto va a ser lo que les voy a dejar. Eso es lo que les voy a dejar y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Can you describe yourself? ¿Te puedes describir a ti mismo? Can you describe yourself? En este caso, vamos a utilizar adjetivos de todos los que hemos visto, ya sea para personalidad y para apariencia, right? Okay. En este caso, okay, vamos a dejar este. Este lo vamos a omitir porque voy a preferir escucharlos con esta de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describirnos a nosotros mismos de manera física como para identificarnos más rápido, ¿verdad? Yo soy alto, yo soy bajo y podemos describir así, mi cabello es rubio, mi cabello es negro, mis ojos son claros, son oscuros. Vamos a describirnos así. La cosa es que usted pues lo va a escribir y lo va a grabar en una nota de voz, así como el anterior. En este caso quiere escucharlos antes, pero antes de eso, o sea, tenemos dos cosas para hacer, ¿verdad? Tenemos para describir y pues tenemos el cuadrito. Vamos a hacer el cuadrito, no va a ser un cuadrito, ¿verdad? Simplemente va a poner en un mensaje personality y va a colocar los que encontró de personalidad en este de acá. Y va a poner appearance, los que encontró de apariencia en este cuadrito, en esta ilustración. Para que nos vayamos adaptando cuáles son para la personalidad y cuáles son para la apariencia. Pero antes de
Bueno, esta es la tarea que les voy a dejar. Antes de eso, vamos a hacer algo. Yo quiero escucharlos. Yo les voy a repetir una vez más estos adjetivos para que así cuando ustedes se graben, pues lo digan de manera correcta, ¿verdad? Tenemos el primero, estos son para características físicas. Tenemos tall, tall. Esto es que suena como una O, tall. Ok, en este caso probablemente se escuche mucho ruido por lo que les voy a pedir, pero quisiera que lo hiciéramos todos juntos. Todos juntos. Ok, van a repetir después de mí, ok? Vamos a intentarlo. Todos juntos. Doesn't matter si se escucha el ruido así, pero yo sé, yo los voy a poder escuchar. Entonces tenemos tall. 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 Ok, tall. Tenemos short. Short. Tenemos short. Ok, short. Tenemos thin. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un TH, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la lengua entre los dientes y a sacar un poco de aire. Thin. Thin. Yes. Ok. Tenemos fat. Fat. Ok. Tenemos small. ¿Se acuerdan de esa S antes de una consonante? Tenemos small. No vamos a decir small. Es, no es small con E, es small. Small. Ok, great. Tenemos esta que es muy fácil. Big. 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 Yeah, yeah. Tenemos young. Aquí es como que omitimos la U, ¿verdad? Young. 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 Tenemos old. 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 Tenemos lo mismo acá, miren. Tenemos una consonante después de la S, por ende va a ser skinny. 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 Sí, skinny, skinny. No es skinny, no es con E, ¿verdad? Es skinny. 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 Okay. Skinny, así. Skinny. Solamente hagan el sisteo, right? Skinny. Yes, exactly. Tenemos attractive. 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 Yes. Tenemos beautiful. 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 Excellent. Tenemos charming. 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 Suena como con una O, ¿verdad? Charming. Pero no es una O. Charming. Es que si decimos charming, pues charming. Es charming. Charming. Siempre hagan énfasis. Cada vez que vean esa R, hagan énfasis. Charming. Ok, tenemos cute. 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 Ok, excelente. Cute. Tenemos elegant. 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 Okay, great. Tenemos glamorous. Glamorous. Es como glamorous, solamente como us, ¿verdad? Glamorous. 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 Yes, can you repeat? Glamour. Esa no las escuché, no las escuché. Glamour. Okay, great. Glamorous, right? Okay, tenemos handsome. Handsome. Excellent. Handsome. Tenemos lovely. 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 No vamos a decir, no vamos a decir lovely, ¿verdad? Es lovely. Como vamos a, tenemos una E muda ahí. Así como pronunciamos amor, love, vamos a omitir esa E. Así que lovely, right? Exactly. Lovely. Tenemos ugly. 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 Yes. Ugly. It is, eso es como una O, right? Ugly. Ugly. Yes. We have classy. Good. Classy.
Classy. Yes, classy. We have sophisticated. Okay, esta suena un poco difícil, right? Sophisticated. Sophisticated. Okay, sophisticated. Excellent. Excellent, sophisticated. Entonces, por si ustedes utilizan alguno de esos, porque yo sé que tal vez esto no lo van a utilizar, right? Negativo, está bien. Lo que quiero es que ustedes, pues, lo escriban correctamente y lo pronuncien correctamente. Es por eso que usted va a describirse a usted mismo. Se va a describir usted mismo y pues va a utilizarlo, va a utilizar ambos, va a utilizar los de personalidad y los de apariencia. Esos dos vamos a utilizar, así que lo que va a hacer es que va a escribir, usted va a escribirlos, o sea, va a digitarlo donde usted lo quiera colocar y pues luego se va a grabar leyéndolo. O sea, leyéndolo en una nota de voz. Yo siempre los voy a escuchar. De hecho, me fijo a los que me faltan, que no me envían la práctica. Y pues ustedes saben que si tienen algún mistake, si tienen algún error, no se preocupen. Yo les ayudo en ese caso. Lo que quiero es que ustedes lo intenten, que ustedes lo practiquen, porque ¿qué sucede cuando estamos tratando de aprender un idioma? Ya podemos apagar los micrófonos, ya. Thank you, guys. Okay. ¿Qué sucede cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma? O cuando estamos aprendiendo cualquier otra cosa. Sucede que, pues, si nosotros nunca practicamos y solo tenemos, ay, que teoría, no nos va a servir de nada si no lo practicamos, ¿verdad? En este caso, por eso quiero escucharles hablando sobre adjetivos que ustedes sean capaces de describir, no solamente, pues, a ustedes mismos, sino que así como lo hicieron para ustedes mismos, puedan describir a alguien más o puedan describir un objeto. Porque sí, ok, sí recuerdan, se acuerdan de la definición de los adjetivos, ¿verdad? Que ¿para qué utilizamos los adjetivos? Do you remember that? ¿Se acuerdan de eso? Un adjetivo describe a una persona, una cosa, un animal, bueno, lo que sea, es para describir. Excellent. Exactamente. Lo utilizamos para describir cualquier sustantivo, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga, miren, todas las cosas tienen características, por ende, a cualquier cosa podemos describir. Una cama, una casa, una persona. Podemos describir, utilizar los adjetivos para describir el tamaño, la estatura, la edad. Podemos utilizarlo para el color, para la forma. Excellent, para la forma. Podemos utilizarlo también para de qué está hecho. Pues el origen también. El origen se refiere a por ejemplo, de dónde salió. Eso puede ser, por ejemplo, para nacionalidades, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un adjetivo para nationalities. Puede ser, she's a Salvadoran woman. Ella es una mujer salvadoreña. Entonces, estamos utilizando para describirlo, ¿right? Entonces, ¿qué más les puedo decir en cuanto a esto? Pues, que existen positivos y existen negativos. Existen los de apariencia, existen los de las características específicas, ¿verdad? Porque nosotros podemos describir la apariencia de una sola palabra, por ejemplo, she is elegant, ella es elegante, pero ¿qué tal cuando vamos a describir cosas específicas? Por ejemplo, los ojos, sus ojos son verdes, son grandes, son pequeños, son marrones y así. O sea, estamos describiendo algo específico y tenemos una cantidad de adjetivos, pero son muchísimos, que esto que yo les mostré no es nada, pero yo lo que puedo hacer es que les voy a mandar una lista, un listado de adjetivos para que ustedes pues vayan variando el resto. Probablemente se los mande mañana porque así vamos a tener un lapso de tiempo para estudiar todos los temas que tenemos. Entonces, pues nada más, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a describir a nosotros mismos en personalidad y apariencia. Entonces, y quería recordarles algo más. Ahí tienen esa diapositiva. We have a midterm.
tenemos un examen, un midterm, o sea, un que es a mitad del semestre. ¿Qué significa? Pues que es un examen. Y este lo van a encontrar ahí en la plataforma. Estos midterms o estos exámenes consisten en, si ven que dice 8 preguntas, quiere decir que tiene secciones, 8 secciones, así como pueden ver acá. Oops, sorry. Bueno, ustedes lo van a ver en su celular, les aparece de la misma forma. Tenemos 8 secciones. Miren, tenemos listening, tenemos para rellenar, completar, tenemos para completar también, tenemos de chequear cuál es la correcta, tenemos también completar las preguntas con sus respuestas. Si se fijan, todo lo que tenemos aquí nosotros ya lo vimos. Todo lo de este midterm nosotros ya lo vimos, tenemos cómo autopresentarnos, tenemos los titles, miren, tenemos los greetings, tenemos los farewells, ¿se acuerdan? Los saludos y las despedidas, tenemos las WH questions, tenemos un montón de cosas. Miren, esto es parecido a una tarea que hicimos. Y pues tenemos 8 para este midterm. Nada más recordarles porque pues sí, mañana tenemos hasta mañana a la medianoche, ¿verdad? Antes de la medianoche. Antes de la medianoche ya tenemos que haber entregado todas las tareas de la sección 3 y el midterm. Eso, completo. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de que finalicemos? Do you have any question? Anything? Ahorita vamos pues, no. La sección de preguntas. Okay. ¿Preguntas? Yes, pregunten de cualquier cosa. Lo último que dijo que íbamos a hacer. Ah, okay. ¿Lo de la tarea o del midterm? ¿Cómo así? ¿Lo del examen o de la tarea? Del midterm. Ok, del midterm, como les dije, tenemos un examen ahí en la plataforma. Cuando usted termine de hacer todas las tareas, todos los knowledge check, le da en siguiente y le va a aparecer un examen. O sea, incluso usted se puede meter a la sección número 3 y le va a aparecer ahí la palabra midterm. Y dice 8 preguntas. Son 8 secciones de todo lo que hemos visto hasta hoy. Todo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, tiene que tener completa la sección número 3 y el examen antes de la medianoche de mañana, porque finalizamos la sección número 3. Ya el lunes empezaríamos con la número 4 y así. Ok, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, tell me. Yeah. No. Hello. Creo que alguien levantó la mano, no sé. Vi que levantó la mano. Ok, es que no te escucho, no sé si puedes encender tu micrófono. Ok, ahí está. Este, para el examen sería desde la 3.1, donde dice: Are you from Seoul? Are you from Seoul? Ok, let me see. Vaya, para que no nos compliquemos lo del midterm, porque parece que... Ok, entramos, les voy a dar como un pequeño paso a paso, ¿verdad? Ustedes les va a parecer igual, no les va a parecer idéntico, pero pues vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a entrar al curso, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Y si se fijan, pues tenemos todas las secciones que hemos visto. Nos va a aparecer la sección... que es lo que las clases y las tareas, y nos va a aparecer otro que dice examen midterm. Entonces, estas dos cosas las tenemos que completar. Tenemos que completar primero todas las tareas de la sección número 3 y luego vamos a entrar al examen, que vamos a hacerlo después de las tareas. Entonces, ahí tenemos las 8 secciones, ¿bien? Tenemos 8 secciones. Cada lapicito de esos son las secciones que tenemos para el examen. Tenemos
listening, o sea, vamos a escuchar audios y vamos a responder preguntas, tenemos completar la conversación, tenemos, o sea, tenemos todas las cosas que nosotros ya hemos visto, miren, tenemos algo que hicimos juntos, ¿se acuerdan que hicimos esa conversación juntos? Entonces, todo eso es hasta donde ya hemos visto. O sea, va a tener completo, tiene que tener completo esas dos. La sección número 3 con el Where are you from y el midterm. Esas dos. Okay. No se preocupen, igual pues cuando ustedes lo intenten, pues ustedes pueden ingresar al chat y puede preguntar. Ahí nos podemos orientar ahí entre todos, right? Okay, entonces, if no more questions, guys, eso sería todo por hoy, por esta clase. Thank you so much for your attendance. Gracias por unirse. Y pues nada más, have a good night and have a nice weekend. Tengan una linda noche y un lindo fin de semana. Bye, guys. Good night. Night. Bye. Good night. Okay, bye. See you on Monday. See you on Monday. Nos vemos el lunes después. Bye.